Hola, hoy hablaremos del capítulo 60 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con un nuevo día. Ali y Volcán están en el patio de casa utilizando el nuevo dron de Ali. Asia solo los mira y sonríe. Luego de un rato, Volcán llega a su casa. Él se alista para llevar a Zeynep al cumpleaños de Ali. Derin sale al patio. Llama al encargado del hotel donde se está quedando la señora Asia Gunala. Derin le dice: envíe una invitación a tu correo electrónico, imprímela, ve a la habitación de Asia Gunala y dile que Asia Yilmaz le envía esa invitación. El encargado del hotel dice: está bien, señora Derin. Recordemos que la señora Asia Gunala se está quedando en el hotel de los Guklu. Pasan las horas y vemos a Asia y Ali llegando al lugar donde será la fiesta de cumpleaños. Al mismo tiempo, Volcán llega. Asia baja de su auto y recuerda que este fue el mismo lugar donde se realizó la fiesta de cumpleaños de Volcán y que ese día ella confirmó que Volcán le engañaba con Derin. Volcán saca el pastel del maletero de su auto y se va. Asia mira el maletero y recuerda cuando ella abrió el maletero del auto de Volcán y encontró el otro celular que él tenía con fotos de Derin. Asia, pensativa, entra al gran jardín y Volcán solo la mira y le pregunta: ¿estás bien? Asia dice que no. Acabo de recordar todo lo que pasó aquí 3 años atrás. Volcán dice: yo también. ¿Recuerdas que me dijiste que me darías un año inolvidable? Desde entonces todos los años son inolvidables, tú siempre cumples tus promesas. Asia dice: eso ya no importa ahora. Volcán solo la mira y Asia le dice: el otro día fuiste a mi casa y dijiste varias cosas, pero yo no te dije nada, ahora me toca a mí. Yo no quería que te convirtieras en el amor de mi vida, quería que te convirtieras en la persona en quien más confiaba. Para mí eso era lo más importante, y más aún cuando mi infancia estaba llena de traiciones familiares. Nunca pensé que conocería a un hombre del cual me enamoraría, pero te conocí a ti y me entregué a ti, pero luego tú hiciste que me arrepintiera de haber confiado en ti. Por eso ese día te dije que no me importa si te arrepientes o no, si me sigues amando o no. Volcán solo la mira triste. Ali se les acerca y les dice que ya instaló la música. Luego de un rato vemos a todos los invitados en la fiesta. Asia y Volcán están recibiéndolos y conversando con todos. Gonul también está en la fiesta, pero Derin no. Parece que aún no llega. Asia está conversando con Pelin, Nil y el primo de Pelin llamado Ainor. En ese momento, Selçuk llega a la fiesta. Volcán lo saluda y Selçuk ve a Nil al lado de este hombre. Selçuk, furioso, dice: ¿qué hace ese idiota en esta fiesta? Volcán le dice: cálmate, por favor, no hagas una tontería. Selçuk dice: no haré nada. Él se acerca a Nil, la saluda y Pelin dice: Selçuk, te presento a mi primo Ainor. Ainor dice: ya nos conocimos el otro día. Selçuk dice: no, aún no nos conocemos, ya nos conoceremos más adelante. Asia toma a Selçuk del brazo y le dice: cálmate, estamos en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Selçuk mira enojado a Ainor y dice: está bien, me comportaré. Volcán está con Zeynep en brazos, él recibe invitados. Asia se le acerca y también le da la bienvenida a gente que aún sigue llegando. Volcán dice: está haciendo un poco de calor. Él intenta quitarle la chaqueta a Zeynep. Asia ve que no puede y lo ayuda. En ese momento, Derin llega y se queda viéndolos. Asia dice: qué vestido tan bonito. Volcán ríe y dice: dile que te vestiste bonita para el cumpleaños de tu hermano mayor. Asia ríe y dice: es tímida. Derin se enoja, pero se controla. Se acerca a ellos y los saluda. Volcán, sorprendido, dice: ¿qué haces aquí, Derin? Derin dice: vine al cumpleaños de Ali. Además, recuerda que pasamos bonitos momentos aquí en el pasado.
Mira hacia allá. Nos besamos entre esos árboles. ¿Lo recuerdas? Recuerdo que me dijiste que me amabas más que nada en este mundo. Volcán le dice, ya cállate, cállate. Derin dice, me pediste más tiempo para que pudiéramos estar juntos. ¡Qué bellos recuerdos de tu cumpleaños! Asia solo la mira y le dice, Derin, estás aquí y eres bienvenida, pero no intentes hacer nada estúpido. No permitiré que arruines el cumpleaños de mi hijo. Derin dice, ese no es mi estilo. Ella carga a Zeynep y entra a la fiesta. Asia camina un poco y Turgay se acerca a ella y le dice, cálmate. Asia dice, sé que solo quiere provocarme. Turgay le dice, por eso, cálmate. Ali se acerca a Asia y le dice, madre, iré a volar mi dron atrás con mis amigos hasta que corten el pastel. Asia le dice que está bien. Ali se va y Asia le dice a Turgay, iré a tomar aire. Ella se va. Luego de un momento, Asia Gunala llega a la fiesta. Volcán la ve, se acerca a ella y le pregunta, ¿usted qué hace aquí? Yo soy el ex esposo de Asia. Ella me contó de usted. Asia Gunala dice, yo recibí una invitación de parte de Asia Yilmaz. Volcán dice, ¿en serio? Ella le muestra la invitación. Derin la mira y empieza a reír. Ella se pone de pie y grita, Asia Yilmaz, la amante de tu padre está aquí. Todos miran sorprendidos a Derin. Derin grita muy fuerte, hay una interesante historia que quizá no conocen, pero voy a contárselas ahora. Volcán se acerca a Derin y le dice, cálmate Derin, cállate. Derin grita, la amante del padre de Asia está en la fiesta. La madre de Asia no soportó la traición y tuvo la genial idea de matarse y matarlo a él también. Volcán le grita a Derin, cállate, ¿qué crees que haces? Derin grita, la amante es esta mujer que está aquí, Asia Gunala. Todos están sorprendidos y Volcán jala a Derin para llevársela y le dice, te irás ahora mismo. Asia se acerca a Derin y muy seria le dice, Derin, ¿qué crees que haces? Derin dice, pero ¿qué pregunta es esa? ¿Por qué no les dices la verdad a todos? ¿Acaso te da vergüenza? Asia dice, ¿vergüenza? ¿Por qué me avergonzaría de un error que cometieron mis padres hace mucho tiempo? ¿Por qué me avergonzaría de cosas que no hice? Derin grita, claro que no tienes vergüenza, eso ya lo sabemos. Por eso paras llevando a Volcán a tu casa, mientras que yo, su esposa, tengo que quedarme sola en casa con mi bebé en el vientre. Volcán toma a Derin del brazo nuevamente y la jala, pero Derin lo empuja y le dice, aún no termino de hablar, no me jales, ¿acaso no sabes que estoy esperando un bebé? Asia grita, ¿cuál bebé, Derin? Derin, quien estaba muy sonriente, queda sin palabras. Asia dice, Zeynep es tu única hija, sé que no tienes ningún bebé en el vientre. Todo el mundo queda aún más sorprendido. Gonul mira sorprendida a Derin, Volcán mira a Derin fijamente. Derin se pone nerviosa y dice, ¿de qué hablas, Asia? ¿Estás alucinando? Asia le grita, ¿acaso no perdiste a tu bebé hace casi 2 semanas? Pero para mantener a tu marido a tu lado, que hace tiempo que no te quiere, y evitar que se divorcie de ti, seguiste fingiendo tu embarazo. Derin furiosa se acerca a Asia, está a punto de tirarle una bofetada, pero Asia la detiene y le dice, no te atrevas. Derin la mira furiosa y Asia le dice, ¿qué fue lo que te dije? No iba a permitir que arruines la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Ahora vete porque la fiesta aún no termina. Fuera de aquí. Todos miran a Derin. Gonul está totalmente decepcionada. Asia le dice a Volcán, cortemos el pastel. Asia se acerca hacia Gunala y le dice, te pido disculpas por todo lo que se dijo de ti. Toma asiento, por favor. Gonul corre hacia Derin y se la lleva. Asia va hacia el refrigerador a sacar el pastel y Volcán va atrás de ella. Él le pregunta, ¿hace cuánto te enteraste que Derin había sufrido un aborto? Asia dice, hace poco. Volcán pregunta, ¿por qué no me lo dijiste? Asia dice, ella me hizo enojar. Si no lo hubiera hecho, yo no habría dicho nada. Volcán dice, pero Asia.
Asia lo interrumpe y dice, sin peros, hoy es el cumpleaños de mi hijo, es lo más importante. ¿Puedes llamar a bajar para que busque a Lee? Volcán dice que está bien. El capítulo acaba con Gonul. Ella sube a Derin a su auto y en ese momento Derin voltea y ve a todos cantando el feliz cumpleaños para Lee. Asia está muy feliz. Volcán carga a Zeynep en sus brazos y todos aplauden. Ali sopla las velas y abraza a su madre. Derin tiembla de ira al ver a Asia muy feliz al lado de Ali, Volcán y Zeynep. Gonul la sube al auto y se la lleva. Al mismo tiempo vemos a todos comiendo pastel. Asia está conversando con Asia Gunala. Asia Gunala le dice, lo siento mucho, recibí esa invitación y me dijeron que era de parte tuya, por eso vine, no quería causar problemas. Asia le dice, no fue tu culpa, como pudiste ver, la esposa de mi ex marido tiene problemas mentales. Asia Gunala dice, bueno. Ella saca una caja de su bolso y dice, me gustaría que tu hijo tenga esto, pero no soy yo quien debería dárselo. Asia pensativa abre la caja y se sorprende al ver que es el reloj de su padre. Asia Gunala le dice, tu padre lo olvidó en mi casa. No se lo pude entregar porque justo ese día ocurrió el incidente. Creo que Ali debería tenerlo. Asia sonríe y le agradece. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.